Más allá de que un clásico, todo partido perdido, siempre al jugador le duele, porque así queremos ganar siempre, si es un amistoso, por los puntos o por una copa. Y sí, tuvimos una charla y bueno, sabemos lo que nos jugamos en ese partido, lo que representa, y hemos sacado cosas positivas y negativas, pero bueno, también sabemos que hay que darle para adelante, es la única forma, trabajando, corrigiendo, y bueno, y pensando en lo que viene, que va a ser importante. Con respecto a tu actualidad, ¿quedás en Talleres o hay alguna posibilidad que te No, vayas? siempre me dije lo mismo, tengo contrato acá en el club y la cabeza mía está acá, más allá de que por ahí se puede llegar a hablar, pero siempre sé que lo único firme que tengo es esto y estamos en un gran club, así que contento de estar acá. ¿Qué opinas de lo que se habla tanto después de la falta de código, entre comillas, en el fútbol, porque los grandes le ganan a los equipos más chicos? ¿Qué opinas de eso? No, creo que es un partido de fútbol, si bien hay diferencia de categoría, pero me parece que cuando entran en la cancha son 11 contra 11 y cualquiera le quiere ganar a cualquiera. El que tenga el frente, tenga la camiseta que tenga, le vas a querer ganar. Y me parece que, bueno, si tanto River o Independiente tuvieron la posibilidad de hacer muchos goles, son situaciones de goles que crearon y creo que ningún jugador va a llegar al área y va a querer errar porque hizo dos o tres goles de más. Me parece que el 11 contra 11, cada equipo le quiere ganar al que tiene frente y bueno, si se generaron muchas situaciones de goles es porque el equipo anduvo bien y creo que tiene que ser así. Sabemos que es un equipo nuevo, que han renovado todos los jugadores. Es un equipo de ascenso y bueno, a mí me tocó jugar en Argentino A. Sabemos que por ahí al enfrentarse a un equipo de que está en primera te juega la vida y son partidos lindos para jugarlo. Entonces tenemos que tener esa precaución y saber que va a ser un partido muy difícil. Que no porque estemos dos categorías arriba o tres categorías arriba vamos a ganar el partido, al contrario. Son los partidos más difíciles, así que bueno, tenemos que estar atentos y concentrados por lo que va a ser el partido. ¿Qué opinas de todo lo que se habló con el tema Marón y de lo que dijo el pibe, que era hincha de Instituto, que por eso un coro no jugaría con otro equipo? Ayer Fassi habló y también hizo una referencia a vos, que saliste de Belgrano, pasaste por otro lado, hoy estás en Talleres, sos una de las figuras del equipo. Sí. Digamos, no hay casi tanto alardeo del tema, ¿no? Sí, por ahí no escuché bien lo que se dijo, pero bueno, eso ya va más de lo personal de cada jugador, de lo que siente o lo que piensa. Yo también en lo personal siento que bueno, que esto también hay que tomarlo como un trabajo y vos en el club que jugués vas a querer defender esa camiseta a muerte, porque es así. Así que bueno, eso ya después de decisión de cada uno, pero lo veo de esa forma. We'll be right back.